Esta víctima es una mujer que ingresó a uno de estos aplicativos para averiguar cómo hacer un crédito. Allí automáticamente dejó sus datos personales y posteriormente le llegó a su cuenta bancaria un monto de 1.800.000 pesos. Sin embargo, 10 días después le informaron que debía pagar intereses exagerados de hasta 4 millones de pesos. Pero no conformes con eso, ahora la están amenazando y extorsionándola, asegurando que si no paga esta suma de dinero, pues van a difamar su imagen a través de las redes sociales. Escuchemos lo que le dice el personal de este aplicativo a la mujer. Yo tengo tus datos reflejados en mi sistema y a mi poder. Y bueno, yo puedo hacer un mal uso de todos esos. Bueno, sí los voy a hacer, porque tú me permitiste una vez a lo que te registraste de nuestra app, como debes de saber. Y bueno, si es que bien no te hago prostituta, te hago de estafadora y pongo todos esos volantes en lo que son corresponsales, bancos, hasta en gasolinerías te voy a poner. Ahí estábamos escuchando entonces al extorsionista que le decía a la mujer que ya tenía en su poder todos los datos personales y que los iba a usar pues en diferentes aplicaciones y también que la iba a difamar en redes sociales. Además, la trataba con groserías y demás palabras. Pues por eso nos acompaña la víctima de este caso. Muy buenos días. Cuéntenos qué fue lo que pasó. ¿Cuándo pues entró usted a esta aplicación a averiguar por el crédito? Buenos días. Yo entré el 1 de julio por una situación financiera que tenía de urgencia y estas personas solamente por ingresar mis datos, a las 2 horas que yo hice el proceso me consignaron 1.800.000. Posteriormente en la aplicación dice que en 10 días tengo que cancelar unos intereses absurdos. No contentos con eso, un día antes del vencimiento en la plataforma me empiezan a acosar, a llamar por WhatsApp, audios, empiezan las llamadas insistentes y posterior a eso también me informan que si yo no cancelo en la fecha que dice la aplicación, me van a empezar a sumar intereses diarios de 70.000 pesos, los cuales están corriendo en este momento. Y también se han puesto en la tarea de con mi información enviarle mis fotos, mi cédula por ambas caras a mis contactos, extorsionándolos también, llamando groseramente, siendo extorsivos, agresivos con ellos, también al punto de la intimidación y la extorsión. Entonces, quiere decir que usted hizo el crédito el 1 de julio y han pasado ya casi 12 días. ¿Cuánto le están cobrando por interés además de esos 4 millones de pesos? Ya van 4 millones 140 mil pesos en este momento. Han sumado 2 días de 140 mil, 70 cada día. ¿Qué le pide a usted a las autoridades que regulen también este tipo de aplicaciones? Sí, pues yo he tenido la oportunidad de ingresar a otras donde pues están reguladas porque leo, verifico y están reguladas y los intereses son bajo los términos pues legales, pero este tipo de aplicaciones ilegales, aparte de que son extranjeros, personas de otros países que llaman a hacer el cobro extorsivo a la persona, pues es un tema psicológico terrible. Yo estoy en este momento con un estado de nervios, delirio, persecución tenaz. Porque teme por su integridad. Temo por mi integridad porque no sé estas personas con toda la información que tienen que me puedan hacer a mí y a mis contactos también que tienen sus números de teléfono y los están extorsionando también. ¿Y ahora cómo va a ser? ¿Ya puso la denuncia? Sí, yo ya realicé proceso virtual ante Gaula y ante Fiscalía y ante la policía. Entonces estoy esperando respuesta para ver qué procedo a seguir o cómo me dan acompañamiento legal al proceso. Muchas gracias por su testimonio. Ahí lo teníamos. Mucho cuidado con estas aplicaciones porque a esta víctima ahora le están cobrando intereses diarios de hasta 70.000 pesos. Continúen entonces con más información de Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.